a este gran encuentro religioso que estamos de otra vez, y agradecemos también a lo que es ATA para estar todos juntos en el día de hoy. Como no podía ser de otra manera, tenemos la palabra del presidente de ATA, alguien, un referente de nuestra religión, alguien todos lo conocemos,